Bueno, y ya estamos en el video, en el primer video en el que estamos todo el grupo oficial, los cinco. Ahí la tienen a Lore, ahí está Fuchi, ahí está Ricardo, ahí está Jin, el equipo completo yapatónico oficial. Lore. Loco, déjennos cruzar, ¿no? Claro, loco, ¿cuántos trenes tenés, amigo? Se está lleno de mosquitos acá, boludo. ¿Por qué andas cargando alical? Lo necesito. Es algo muy prudente llevar alical a todos lados. Un estabilizador. ¿Qué lo parió? Vamos a ver si con eso, con esta cosa que estamos cargando. Pero no estabiliza. No, pero es así, no, boludo. A ver si. Están agitando. No, pero tambalea igual. Ahora, si fuera sin estabilizador. A ver si con esto la gente que se suele marear se marea menos. Pero. No sé, ¿eh? Y bueno, pero es que tiene ojo de pez y cuando camina se mueve mucho la cámara. La gente dice, loco, pareciera que tiene Alzheimer. Alzheimer no. Parkinson. Creo que no. Tengo oxi de cáncer, tengo Alzheimer y Parkinson. Bueno, se supone que hay un templo abandonado acá cerca. Hoy estamos en un domingo. En un domingo de muchos días de trabajo, de día y noche. Y bueno, es una salida cerca de casa hoy. Pero amigo, ¿por qué se abandonó? Porque un templo que se abandone. Sí, ¿no? Es sospechoso, ¿no? O está lleno de fantasmas. Sí. O está lleno de perros. ¿Perros? ¿Por qué perros? El perro con rabia que te muerde. Cuando el templo se llena de perros con rabia se cierra. A ver, vamos a probar subir por estas escaleras de recién que vimos. Porque la entrada principal del templo está cerrada. No, pero mucha gente, ¿crees que se va a cerrar la gente? No, acá es una cosa. No, es para acá. No, 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 pero puede que haya una entrada al costado. Voy a fijarme, me fijo yo. Espera. Bueno, pareciera que hay una casa abandonada. Pareciera que hay como más que una casa, son varias casas chiquitas. Parecen abandonadas, una no. El templo es entrando acá, pero acá está cerrado y hay mucha gente pasando. O sea, no da para cruzar esto en realidad. ¿Este es el templo? Sí. Mira qué lindo coche. ¿Salen locos? Pero acá. Pero el loto con discapacidad. Es verdad. Loto para discapacitados, mierda. Loto para discapacitados. Loto para discapacitados. Hasta donde yo sé, el pene chico no es discapacidad. No, no. A ver, por el otro costado. El pene grande es discapacidad. Si sí, se puede. ¿Este es el que está abandonado? Sí. ¿Vos viste foto de esto? Sí. ¿Pero que por afuera o por dentro? Por dentro. El tema es por dónde entraron. Habrán saltado la cosa, boludo. Por acá se puede entrar, pero esto es privado. Sí, esto es una casa. Muy lindo el lugar, pero la verdad que ni en pedo viviría acá. Creo que subiendo y bajando escaleras todo el día. Imagínate en pedo, boludo. No. En pedo y con la bici. Pero igual esta toma es súper anime. Sí. Súper anime película. Ya me imagino a la chica que me está mirando de arriba. Ah, no, yo me imaginé una horda de furios. Aparece una acá, otra, sí, aparece una acá, todo combate, la concha de todo.
El problema es que hay mucha gente caminando por acá. Es... Por ahí acostado, por ahí, si viste, no se puede. No, es que hay una casa que ahí, esa casa seguramente hay gente adentro. Claro, la más fácil es esta. Entonces nosotros vamos a parar. A ver, tené la cámara. Tené. Ahora que tenés la araña atrás tuyo también. Ah, ya. Sácamela. Espera. Lo llené de telaraña y tierra, no. Dios, casi me muero esa araña, boludo. A ver. Les conviene tener un palo o algo para la telaraña. ¿A cuánto se la telaraña? Ahora que acá al lado está la casa. La casa seguramente es del dueño de este coche. Tiene una puerta acá, la campana. No toques la campana. Paz en el mundo. Acá hay una fuente que tiene peces. ¿Tiene peces? Tiene peces, sí. Pero no se ven. No, tenés una araña colgada en el palo. ¿Sí? Sí. No, de verdad. Sí, por acá no se puede entrar. No. ¿Y ahí? ¿Ahí al costado no se puede entrar? Creo que hay un aire abierto. A la mierda que chupaban, ¿eh? Ah, ni siquiera es tanto. Está todo podrido eso. Eso me pasa. Espera, voy a subir. Che, la tierra está toda floja. Sí. La traga la tierra. Sí, o eso o trae un cadáver debajo de esto. ¿En serio vas a pasar? Algo hay que mostrar. ¿Qué es eso? Son cuadros antiguos, pero es parte del templo.
muchos libros. Wow, una radio antigua. Una radio súper antigua. Rosarios antiguos, los rosarios budistas. Taiko. 1963. Jodeme. 1963. ¿Cuánto tiempo tiene abandonado este lugar? No creo que sea el 63. No puede ser tanto tiempo. Depósito, una bicicleta ultra vieja, ni nada. Hay ruido de vidrios. Esto seguro que se cierra por dentro. Ni Fuchi. La entrada a la calle. A ver, un tipo me vio y se acercó. Y siguió mirando. Uy, estamos muy a la vista de la gente. Y eso de ahí debe haber gente adentro. Bueno, ya fue, salgamos. Estamos muy, muy expuestos acá. Hola. ¿Dónde están? En el auto. Ah, hijo, en el auto, qué hijo de... Bueno, ahí vamos. ¿En dónde? En el auto están. ¿En el auto?
Chao. Sí, recién salimos. Chao. Los cagones se fueron. ¿Cagones? ¿Qué? Si no había más nada para vos. Hubieran entrado al coso donde entré. Estaban matando a los mosquitos. Sí. ¿Qué es lo que miran tanto la vieja? Tu tatuaje. Pero si está tapado, boludo. Son todos fanáticos de Chapatoni. Che, ¿por qué tengo telaraña en la billetera? ¿Eso significa algo? Te quisieron robar, boludo. Sí. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos al McDonald's abandonado. O no tan abandonado. Che, pero qué lástima no se puede entrar porque yo había visto fotos que eran 2013 y había fotos adentro del templo. Por culpa de esos giles no pudimos entrar nosotros. Sí. Igual que por culpa de los giles que fueron a Okigahara antes que nosotros y se llevaron los cadáveres. Yo quería una calavera.